es una persona, no sé, antiprofesional, que no da el kilo, que a lo mejor es una persona nefasta. Luego de haber sido despedido del programa De Primera Mano de la cadena Imagen Televisión, el conductor Michel Rubalcaba rompió el silencio y reveló todo lo sucedido tras su salida del programa, además de ventilar fuertísimas declaraciones acerca del titular Gustavo Adolfo Infante. Hace unos cuantos días, Mitch Rubalcaba estaba platicando con Carlos Calderón acerca de este despido. Sin embargo, a través de su propio canal de YouTube, Michel quiso dejar unos puntos muy claros. Y después de meses de especulaciones, él nos cuenta qué fue lo que sucedió. Yo quiero con esto dejar muy en claro que sigo diciendo mi agradecimiento con Grupo Imagen, que ahí una cosa no está peleada con la otra. A lo mejor no tuvo una buena relación con Gustavo, eso era evidente, pero con la empresa estoy muy agradecido. En declaraciones anteriores, el conductor Michel Rubalcaba nos había mencionado que él había salido del programa De Primera Mano por unos malos resultados que hubo tras un estudio de Focus Group. Muchos seguidores en primera se empezaron a sacar de onda por el término Focus Group, así que le pidieron explicarlo. Él reveló que durante el programa, en el cual compartía créditos con Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera, hacían este estudio para ver qué conductor era el preferido del público. Y él siempre salía con buenos resultados, por lo que en esta ocasión esa explicación no tenía mucho sentido. Finalmente él reveló que a algunas personas no les parecía que Michel tuviera tan buena popularidad en el programa, pero que a diferencia de otros integrantes, él siempre fue muy querido por el público. Y ahora en este video explica qué fue lo que realmente sucedió. Me pregunta Carlos que, bueno, que cómo, que si mi relación ahí con Gustavo Adolfo era buena. Le dije que pues que no, que realmente era muy notable que no había una relación tan grata entre nosotros dos. Efectivamente, Mitch platicó que entre él y Gustavo Adolfo Infante no había una relación muy grata entre ambos, y vaya que lo notábamos. La tensión entre ambos emanaba de la televisión. A pesar de esto, Mitch aseguró que con Mónica mantenía una muy buena relación, que de hecho era una gran compañera y hasta la consideraba una buena amiga. A pesar de que Mitch no se llevaba para nada bien con Gustavo Adolfo Infante, él dijo que tuvo excelente experiencia con los ejecutivos de Imagen Televisión. Para aclarar este punto, él quiso hacer un ejemplo de lo que es ir a una buena escuela teniendo un mal maestro. Y es en este momento que da unas tremendas indirectotas a Gustavo Adolfo, ya que con sus propias palabras él mencionó: resulta que el maestro es un profesor antiprofesional, que no da el kilo, una persona nefasta. Pero no porque el maestro esté mal, significa que toda la escuela esté mal. Por eso hago hincapié en que estoy muy agradecido con Grupo Imagen. Así es, después de tantas y tantas especulaciones, en este video se confirma. Gustavo Adolfo Infante fue quien pidió el despido de Michel Rubalcaba del programa De Primera Mano. Es que yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran, que había hecho presión. La verdad es que ahorita no tengo tapujo en decirlo. Después de haber visto esto, por supuesto que todos nos preguntamos por qué antes no lo dijo. ¿Acaso le tenía miedo a Gustavo Adolfo? Tal vez le hicieron firmar algún documento de confidencialidad. Pero no, el mismo Mitch nos lo explica, diciendo que no tiene ningún problema en decirlo. En su opinión, dijo que se veía muy mal que en una relación, cuando ésta se termina, luego salgan a hablar, a defenderse, haciendo énfasis en que eso se trataba como de una verdulera y que esa no era su educación. La verdad es que tiene toda la razón. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por algún rompimiento y enseguida que nos cortan vamos y le contamos a nuestra amiga que ese hombre fue un tal por cual? Y hasta casi nos lavamos la boca con jabón de tantas cosas malas que decimos sobre esa persona. Y los únicos que quedamos mal somos nosotros mismos. Michel Rubalcaba platicó que estaba extremadamente feliz de ya no estar en ese programa, ya que le faltaban muchísimo al respeto en muchas ocasiones, además de que efectivamente sentía fuertes tensiones en el programa. Mitch añadió que se siente total y completamente orgulloso de no haber sido un lambiscón con el titular, o sea Gustavo Adolfo, y que a pesar de que eso lo llena de orgullo, también le trajo muchos problemas. Por supuesto que se le preguntó anteriormente a Michel si la relación con Gustavo Adolfo Infantes se fue en picada después de haber criticado la entrevista que le hizo el periodista a Carla Panini,
y comentó que eso era total y completamente cierto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas del conductor Michelle Rubalcaba? ¿Crees que haya sido por celos que Gustavo Adolfo Infante lo corrió del programa? ¿O qué otro motivo pudo haber? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.